En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con crimen y castigo, con el capítulo inicial de la cuarta parte de Crimen y Castigo. Tiene 6 partes, vamos a iniciar la cuarta parte. Y aquí tendremos una cita con el personaje nihilista, con un personaje luzbelino. Es un término que luzbelino hemos utilizado desde hace ya unos años para referirnos al componente demoníaco de determinadas figuras literarias. ¿Qué es el personaje nihilista y quién es el personaje nihilista en Crimen y Castigo? El personaje nihilista es el personaje que niega, es el personaje que dice que no, es el personaje que niega. ¿Y qué niega concretamente? Pues niega muchas cosas. Puede negar el fundamento de la moral, puede negar el fundamento del conocimiento, puede negar que unas vacunas surtan efecto. Se habla hoy día de negacionismo. En realidad es un nihilismo lo que hay detrás de este tipo de actitudes. El personaje nihilista en literatura es un personaje que niega los fundamentos del conocimiento moral. Niega que sea posible conocer la moral en términos del bien o del mal. Es un personaje que niega los fundamentos de un conocimiento filosófico, por ejemplo. Es el personaje que niega la legitimidad de un orden moral trascendente, en virtud del cual haya de explicarse o haya de justificarse o de legitimarse una determinada forma de comportamiento. Este es, en líneas generales, el personaje nihilista. La literatura está llena de personajes nihilistas mucho antes que Nietzsche. Celestina es un personaje nihilista que niega claramente el orden moral trascendente y que legitima formas de comportamiento que se justifican a través de consecuencias lógicas por sí mismas. La literatura española ha dado múltiples personajes nihilistas mucho antes de que la literatura de la anglosfera, que el mundo protestante haya generado un concepto nihilista del ser humano, del personaje, de sus formas de comportamiento, de sus formas de pensamiento. Es decir, el nihilismo anterior a Nietzsche es incluso mayor que el nihilismo que ha habido después de Nietzsche. Otra cosa es que los pensadores protestantes hayan descubierto el nihilismo con 500 o con 600 años de retraso. Eso es otra cuestión. Y aún otra cuestión muy diferente es que muchos pensadores actuales hayan descubierto el nihilismo a través del protestantismo, es decir, lo cual les sitúa en una perspectiva aún mucho más retrasada dentro del retraso protestante en la percepción del nihilismo. Léase la Celestina y así se verá cómo el planto de Pleberio al final es un discurso completamente nihilista donde se niega el fundamento moral de todas las religiones en ese momento reconocidas como tales, el cristianismo, el judaísmo y el islam, etcétera, etcétera. Ahora bien, el personaje nihilista como tal, como digo, es el personaje que niega, es el personaje que dice no. De hecho, Mefistófeles, cuando se presenta a Fausto en la obra homónima de Goethe, se define a sí mismo como el personaje que niega, el personaje que dice no, el espíritu que niega. Ich bin der Geist, der steht verneint und das mit Recht. Soy el espíritu que niega, el espíritu que dice no, y con razón, dice él, das mit Recht, y con razón, con derecho en el ejercicio de esta negación. La lectura del Fausto revela evidentemente que Mefistófeles es un personaje luzbelino que, en lugar de ser trágico, es un personaje completamente cómico, es decir, es un, más que un diablo, es un diablillo. La propia pseudo-tragedia Fausto no es ni siquiera una tragedia, es una tragedia con final feliz, es una tragedia que termina bien, es una tragedia en la que el pecador o culpable, en lugar de irse al infierno, asciende de nuevo a los cielos, y el propio Lucifer o Mefistófeles, que es más bien un trasgo, un trasno en definitiva, un duendecillo, es un diablillo, totalmente inofensivo por otra parte, extraordinariamente impotente en casi todos los casos, no deja de ser más que un personaje cómico, más que un personaje trágico, en definitiva. Ahora bien, el personaje nihilista verdaderamente temible es un personaje como puede serlo la Celestina. Los personajes nihilistas más temibles son los que ha creado la literatura española. Shakespeare trató de crear diferentes personajes nihilistas, todos ellos abocados al fracaso.
Macbeth es un personaje que niega la legitimidad del orden moral trascendente y acaba fracasando. Ricardo III es un personaje que niega por completo la legitimidad del orden moral trascendente y acaba fracasando. Pero, insisto, no es el caso de los héroes celestinescos que, aunque terminan por fracasar, la legitimidad de su negación respecto al orden moral trascendente ha quedado como referencia. El más sobresaliente de todos estos personajes nihilistas es Don Juan, la creación de Tirso de Molina, que ha gozado de una trayectoria literaria de dimensiones extraordinarias desde el punto de vista del intertexto literario y de la literatura comparada. Son los personajes que niegan realmente la legitimidad de todo orden moral trascendente, y el personaje nihilista por excelencia es Don Juan. Más que un seductor, Don Juan es un nihilista. Otra cuestión es que nos haya seducido tanto que no hayamos sido capaces de ver más allá de la masculinidad de Don Juan lo que realmente encierra un personaje luzbelino como es Don Juan, que es el más importante de todos los personajes nihilistas que ha parido la literatura de todos los tiempos y que, por supuesto, ha sido parido en español. Los personajes shakespearianos, lo he dicho muchas veces, son personajes que tratan de imponerse al antiguo régimen, pero que no salen de la placenta del antiguo régimen. El personaje nihilista, sin embargo, un personaje que rompe con el antiguo régimen y se introduce en la modernidad. Se introduce completamente en la modernidad y, por supuesto, en la posmodernidad. De hecho, Don Juan es un personaje que, nacido en el antiguo régimen, ha tenido un desarrollo inmenso en el nuevo régimen, sobre todo en el nuevo régimen. Y ningún personaje shakespeariano ha sobrevivido al siglo XVII. Ni un solo personaje shakespeariano ha sobrevivido al siglo XVII. Sin embargo, los personajes cervantinos han vivido más que en ninguna otra época en el nuevo régimen, sobre todo. El personaje nihilista es un personaje del nuevo régimen engendrado por la literatura española del antiguo régimen y exportado desde la literatura española a otras literaturas. Naturalmente, tenemos aquí una cita con uno de estos personajes nihilistas en Crimen y castigo, en el caso de uno de los personajes más repugnantes, porque el nihilismo aquí va mezclado con formas de comportamiento completamente desaprobatorias, que se llama este personaje Svidrigailov. Svidrigailov es un personaje que tiene todas las características de lo indeseable, de lo nocivo, de lo destructor, el personaje que niega absolutamente formas de vida, ya no solo el conocimiento del bien y del mal, sino incluso formas absolutamente esenciales y básicas de vida. Lo iremos conociendo poco a poco, pero antes de hablar en concreto de Svidrigailov y de las características que en este personaje de Dostoyevsky se objetivan en relación al personaje nihilista, hay que decir algo importante. Dostoyevsky, como Nietzsche, como Heidegger, son hombres, son seres humanos que no han sabido vivir en un mundo que exige razonar sin Dios. Dostoyevsky, como Nietzsche y como Heidegger, incluso ya Heidegger en pleno siglo XX, fueron seres humanos que no supieron vivir en un mundo que les exigió razonar sin Dios. No supieron razonar de espaldas a Dios. No supieron razonar sin Dios. Claro, no saben vivir porque no saben razonar sin Dios. Entonces, cuando alguien tiene que vivir en un mundo donde se le ha privado de Dios, porque Dios no existe, porque Dios ha muerto, porque Dios se ha desvanecido, porque Dios ha huido, pierden la razón, pierden la posibilidad de razonar. Y pierden la posibilidad de razonar porque para ellos la razón es una razón teológica, no una razón antropológica. De tal manera que cuando Dios desaparece, la razón desaparece. Esto es el caso de Nietzsche, es el caso de Dostoyevsky, es el caso de Heidegger y es el caso de muchos otros. No saben razonar sin Dios. Esto les ocurre sobre todo a gentes que se han formado especialmente en el área anglo-germana, anglosajona. Este problema no lo tiene la latinidad, ese problema no lo tiene la Europa del Sur, la Europa mediterránea, por lo que voy a exponer a continuación. Nosotros tampoco tenemos ese problema. Nosotros, las gentes que hemos nacido ya en la segunda mitad del siglo XX, no tenemos ni de lejos ese problema. Para nosotros, razonar sin Dios no es ningún problema, porque cuando nosotros nacimos, Dios ya no estaba allí.
Cuando nosotros nacimos, ese dinosaurio ya no estaba allí. No, no es que aún estuviera allí el dinosaurio cuando despertamos, es que cuando nos parieron ya no había Dios por ninguna parte. A nosotros no nos han quitado a Dios. Nosotros no hemos asistido al entierro de Dios. Nosotros asistimos al entierro de las pensiones. Nosotros asistimos al entierro de las jubilaciones. Nosotros asistimos al entierro de la seguridad social, al entierro de la libertad, al entierro de los derechos sociales. Eso es lo que a nosotros nos han quitado. A nosotros no nos han quitado a Dios, porque cuando, insisto, nacimos, Dios ya no estaba. Lo que sí estaba cuando nacimos nosotros y no estará cuando nos muramos es la libertad, los derechos públicos, las leyes, la relativa justicia, insisto, la seguridad social y sobre todo la democracia. Eso es lo que nos quitarán a nosotros. De tal manera que nosotros, los nacidos en la segunda mitad del siglo XX, no podemos vivir apelando a la idea de que no podemos racionar porque no hay, no podemos razonar porque no hay Dios. Eso es un problema que tienen Dostoyevsky, Nietzsche y Heidegger, pero nosotros no, porque insisto, cuando nacimos ya no había Dios, por lo tanto nosotros desde que nacimos estamos obligados a razonar sin Dios, estamos obligados a razonar sin razón teológica y a disponer exclusivamente de una razón antropológica. Pero a nosotros nos han quitado otras cosas, que no sé si son más o menos importantes que Dios, depende de la importancia que cada ser humano conceda a Dios, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero a nosotros, insisto, nos han dado una educación para quitarnos el conocimiento, nos han dado una seguridad social para quitarnos las pensiones, nos han dado unas leyes para quitarnos la justicia y, en definitiva, nos han dado una democracia para privarnos de libertad. Entonces, es curioso que nos han dado la letra grande para quitarnos la letra pequeña. Esto es lo que caracteriza nuestra época. Nos han dado un trabajo no para liberarnos, sino para esclavizarnos. Los nazis utilizaban este término de procedencia marxista en un sentido completamente irónico, sarcástico, escarnecedor, terrible contra sus víctimas. Pero es que el mundo en el que vivimos nos proporciona un trabajo, si te lo proporciona, no para proporcionarte dinero, sino para proporcionar una esclavitud, porque el trabajo no ofrece tanto dinero cuanto un servilismo terrible a una forma de vida que, lejos de sacarte de la pobreza, te perpetúa en ella. Eso si llegas a tener trabajo, y si no, ya te condena a vivir en la más absoluta marginalidad, si es que hay sitio para ti en el margen, incluso. Por lo tanto, insisto que nuestra época no se caracteriza porque nos hayan privado de un Dios que ya no estaba allí cuando nosotros nacimos, sino que nuestra época se caracteriza porque nos han privado de libertad, de educación, de pensiones, de trabajo y de futuro. Y porque, insisto, nos han dado un sistema educativo para privarnos de conocimiento, nos han dado una seguridad social para privarnos de pensiones, nos han dado unas leyes para privarnos de justicia y nos han dado una democracia para privarnos de libertad. Esa es la característica fundamental de nuestra época. La de Dostoyevsky tuvo sus propias características, la época de Dostoyevsky, la de Nietzsche, la de Heidegger, la nuestra tiene las suyas. No conviene interpretar las deficiencias de nuestra época tomando como referencia las deficiencias de la época de Dostoyevsky. Pero el nihilismo sigue funcionando, aunque evidentemente hay otras formas de hacer llevadera esta situación, pues uno puede preocuparse de algunas cosas que evitan ver pues los problemas reales, es decir, podemos resolver los problemas del clima, los problemas de los animales, los problemas de nuestras lenguas, etcétera, etcétera. Pero esos son parches con frecuencia destinados a disimular el cierre, la disolución de otras divinidades que afectan, insisto, pues a la seguridad en el trabajo, a la seguridad en las pensiones, a los problemas de salud, a los problemas de educación y sobre todo a los problemas de libertad. Porque no hay nada más triste que disponer de una democracia que limita las libertades humanas. Eso es terrible porque eso ya es el primer paso hacia los totalitarismos que vienen y que vienen además con una fuerza que no hay ser humano ya, por muy organizado que esté, que pueda contrarrestar. Pero insisto, nuestros problemas no son los problemas de Dostoyevsky. No vivimos en 1866, vivimos en el primer, yo ya diría en el primer tercio amplio ya del siglo XXI, con otros problemas. Cuando nosotros nacimos, insisto, Dios ya no estaba allí.
Pero cuando alguien nace con Dios y dura más que Dios, cuando alguien vive más que Dios, entonces asiste al entierro de Dios. Y eso es lo que le ocurre a la generación de Dostoyevsky, de Nietzsche e incluso de Heidegger también, que viven siempre con este tipo de nostalgia. Viven con esta nostalgia porque tanto seres humanos como Dostoyevsky, como Nietzsche, como Heidegger, viven como si la ciencia, el conocimiento, la tecnología, el nuevo régimen, los avances de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, les hubieran dejado huérfanos. Viven como si todo el conocimiento del que disponen hubiera sido un conocimiento destinado a acabar con la razón, porque la razón para ellos o es una razón teológica o no es una razón. Fuera de Dios no se puede pensar, al margen de Dios no se puede pensar. Ese es el cerebro de Nietzsche. O sea, Nietzsche no es que sea un negador de Dios, Nietzsche es un negador de la razón, porque es un negador de la razón que está fundamentada en la divinidad, de tal manera que al perder de vista la divinidad no sabe razonar. Por eso digo que no deja de resultar irónico que en la filosofía idealista alemana, los kantianos, el kantismo, el Kant, se hubieran pasado toda su puta vida hablando de la mayoría de edad, del sapere aude, del atrévete a saber, del ser mayor de edad para pensar, y luego resulta que cuando somos mayores de edad y cuando pensamos por nosotros mismos descubrimos que papá ha muerto, que Dios ha muerto o que Dios no nos resuelve los problemas, y entonces nos pasamos la vida echándolo de menos. Por tanto, ser mayores de edad para pasarse toda la vida lloriqueando por la muerte del padre es lo más irónico desde el punto de vista que puede haber en relación con las filosofías idealistas. O sea, venden la idea de la mayoría de edad humana y luego resulta que el día que muere papá, pues entonces papá se lleva nuestra razón, Dios se lleva nuestras posibilidades de racionalismo y entonces no sabemos pensar nada y llega el nihilismo de repente. Por eso digo que esto es un problema del mundo anglosajón, del mundo anglogermánico, básicamente, que identificó el racionalismo con la divinidad y que disuelta la divinidad, no sabe razonar, no sabe pensar, porque no sabe valerse por sí mismo. ¿Dónde queda toda esa mayoría de edad? Pues queda en el nihilismo, queda en la nada. Y queda en la nada porque esta gente concibe su vida como si fueran perros de Dios, es decir, como si necesitaran un amo, como si necesitaran un jefe, una jefatura, como si necesitaran alguien que diera legitimidad a su forma de ser, a su forma de vivir, que diera sentido a su vida, porque son incapaces de dar sentido a la vida a través de actividades fundamentadas en el racionalismo antropológico. Tienen que acudir siempre a un racionalismo teológico. Entonces se pasan la vida como Josef Steiner hablando de la nostalgia de lo absoluto, ¿no? Es decir, eso ha muerto hace mucho tiempo. Es decir, ha muerto hace mucho tiempo. Es decir, españoles, la razón teológica ha muerto, vamos a decirlo así, pues era para decir anglosajones, la razón teológica ha muerto, ¿no? Nietzsche dirá, alemanes, Dios ha muerto, ¿no? Como decía Keitel, es decir, berlineses, el Führer ha muerto, pues entonces no saben qué hacer ya, no saben absolutamente qué hacer, ¿verdad? Cuando se les muere el padre no saben qué hacer, no saben continuar, no saben continuar, ¿para qué les sirve la mayoría de edad? ¿Para qué les sirve la filosofía ilustrada? ¿Para qué les ha servido todo lo que han hecho si resulta que cuando se les priva de Dios no saben razonar? No saben razonar fuera de la iglesia, no saben razonar fuera de la fe. Eso es lo peor que puede ocurrirle a un filósofo, no saber razonar fuera del dogma teológico. Necesitan un dueño, necesitan el amo de una moral que les diga lo que está bien y lo que está mal, porque ellos por sí mismos, desde el punto de vista antropológico y racional, no saben hacerlo. Para ellos el ser humano no vale nada, o César o nada, o Dios o nada, pero no perciben lo que es el ser humano. Digo que estos problemas no los tiene el mundo hispano-greco-latino, es decir, el mundo de la Europa del Sur, de la Europa Meridional, no tiene estos problemas porque el mundo católico, en definitiva, no tanto el protestante, el mundo católico concibe el pecado como un producto de consumo, no como un estigma que haga imposible la vida. Es decir, el pecador del mundo católico es el resultado de una idea y concepto de pecado que está muy inteligentemente bien diseñado porque está hecho a la medida del pecador. El pecado católico está hecho a la medida del pecador. Tú puedes pecar todos los días, o mejor dicho, pecar todas las noches, y confesarte todos los días que el pecado se resuelve, eso no hay ningún problema. Quiero decir que el pecado para el mundo católico es un producto de consumo,
Es un producto de consumo, se consume el pecado tranquilamente, o uno se arrepiente muy sinceramente y después, bueno, pues la carne es débil y vuelve otra vez la carne o lo que sea, ¿no? Es débil y bueno, y menos mal que es débil, porque si no, ¿para qué serviría, ¿no?, la fortaleza en ese punto? Pero claro, para el mundo católico Dios es un colega, Dios es un interlocutor, Dios es un amigo. Para el mundo protestante Dios es un jefe. Dios es un jefe de personal, es un manda más. Entonces las cosas cambian mucho. Para el mundo católico el pecado es un producto de consumo, para el mundo protestante el pecado es un estigma que te hace incompatible con la vida. O sea, tú no puedes presidir un gobierno si has cometido determinados actos. En el mundo católico tú puedes presidir un gobierno haciendo todo tipo de barbaridades, porque eso no es obstáculo para nada, absolutamente, ¿no? Para el mundo ortodoxo, dentro del cual se sitúa Dostoyevsky, el pecado es una factura que se te cobra en vida. El pecado es una factura, es un hecho cuya factura se te pasa en vida, se te cobra en vida, y tú debes purgar ese hecho en vida. De ahí que Raskolnikov tenga que irse a Siberia y que no tenga una solución como la que se puede dar en un drama calderoniano más allá de este mundo, metafísicamente hablando, una solución platónica. Ya sabemos que para Platón este mundo es una ficción, es una apariencia, es una ilusión, es una cosa cavernícola sin consecuencias, y que el mundo verdadero es el mundo que está más allá del físico, el mundo que está más allá de las ideas. Es una buena filosofía idealista esta para vivir. Bien, todos estos planteamientos son los que tienen que ver con la justificación literaria de un personaje como Svidrigailov en Crimen y castigo. Este personaje aparece repentinamente en el mechinal, en la guardilla, en el cajón en el que vive Raskolnikov, y cuando Raskolnikov llega en la noche, o casi en la madrugada, a su casa, bueno, su casa, a su mechinal, se encuentra con este personaje degenerado, luzbelino, pederasta y finalmente suicida, que se llama Arkady Ivanovich Svidrigailov. Y así se presenta él: permítame usted que me presente, soy Arkady Ivanovich Svidrigailov. Pero resulta que este se le presenta cuando Raskolnikov está en su cama, y no sabe Raskolnikov si está dormido o si está despierto. Y de hecho el lector de la novela, solo muy avanzado el capítulo, llega a confirmar que efectivamente es un hecho real y no un hecho onírico, porque Raskolnikov acumula varias pesadillas, varias experiencias oníricas, y no sabemos hasta qué punto esta es una nueva experiencia onírica o no hasta más adelante. Y de hecho el propio Raskolnikov se pregunta, ¿será que continúa el sueño? Volvió a pensar Raskolnikov, cauto y receloso, miraba al visitante inesperado. Pero sí, no es una pesadilla, es una realidad. Svidrigailov, qué absurdo, no puede ser, exclamó finalmente en voz alta, perplejo. Y el otro sí, efectivamente, es Svidrigailov. El lector de Crimen y Castigo tal vez no conoce a este personaje si se enfrenta a la novela por vez primera, pero si se enfrenta ya en una segunda lectura a la novela, descubre que es Svidrigailov. ¿Quién es este señor? Pues este señor era el dueño de una casa en la que Dunia, la hermana de Raskolnikov, sirvió como institutriz, trabajó como institutriz. Y este tipo, degenerado y asqueroso, pues la acosaba sexualmente. Y él así se presenta ante el hermano de Dunia, Raskolnikov, y le dice: yo soy, nada que ver con Rubén Darío, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana, todo lo contrario. Yo soy el que en su propia casa persiguió a una joven indefensa y la ofendió con sus feas proposiciones. ¿Es así? Yo mismo me anticipo a las acusaciones, pero bastará que tenga usted en cuenta que soy hombre, et nihil humanum, etc., ¿no? Et nihil humanum a me alienum puto. Es decir, nada humano me es ajeno, ¿no? Esto lo dice un comediante, un personaje degenerado completamente, y resulta que esto ha sido el emblema de muchas de las filosofías posteriores, cuando está genuinamente, originariamente, puesto en boca de un rufián, en definitiva. Eso es lo que hacen las élites, dignificar la obra de los rufianes. Este es el personaje que niega completamente los fundamentos de la moral,
que niega completamente el orden moral trascendente y que todo le importa un pito, todo le importa un pito, excepto sus propias intenciones. Excepto sus propias intenciones. Él es un auténtico cínico, habla como un imbécil, se jacta de ser un maltratador de mujeres. Su mujer, Marfa Petrovna, 5 años mayor que él, sufrió maltrato hasta la muerte. Lo más probable es que él la hubiera matado. Queda en una situación completamente ambigua, pero incluso se jacta de haberlo hecho. Es decir, es una cosa más. Es el personaje más repugnante de la. Es uno de los personajes más repugnantes de la literatura universal. Porque tiene mucha competencia, indudablemente. Pero fíjense lo que dice de su mujer, de su esposa, de Marta Petrovna, Marfa Petrovna. Con Marfa Petrovna apenas me peleaba. Nos llevábamos muy bien y siempre estaba satisfecha de mí. En nuestros 7 años de casado, solo le apliqué el látigo un par de veces, prescindiendo de un tercer caso, por lo demás bastante ambiguo. La primera vez a los dos meses de habernos casado, inmediatamente que llegamos al pueblo, y la otra fue esta última vez, la de ahora. Es posible que la hubiera matado así, a latigazos. O sea, estamos hablando de una cosa generada. Marfa Petrovna se casa con este señor, probablemente porque se siente enamorada de él. No vamos a entrar en el porqué. Y para demostrarlo, le salda una deuda que de no haber sido saldada probablemente le hubiera costado la cárcel o la muerte a Svidrigailov. Y no solo salda su deuda, sino que se casa con él. Es una mujer adinerada, riquísima, que se enamora de este degenerado. Sufre maltrato, sufre, bueno, todo tipo de engaños y abusos por su parte. Y sorprendentemente, porque no nos explicamos el por qué, insisto, esta mujer lo saca de una situación que podría haberle costado claramente la vida a Svidrigailov, lo saca de la prisión, lo saca de el pago de una deuda tremenda, etcétera, ¿no? Él mismo lo dice, en aquel tiempo quisieron meterme en la cárcel por tramposo, por hacer trampas en el juego. Cierto griego llamado Necim, cuando hubo de surgir Marfa Petrovna, la cual anduvo regateando y me rescató en 30.000 rublos de plata. Yo debía 60.000. Me uní a ella en legítimo matrimonio. Bueno, no hizo más que engañarla, golpearla, maltratarla. Estamos hablando de un degenerado completo. Y se jacta de decir, tenga en cuenta que no me interesa la opinión de nadie. Bien, tampoco a Ricardo III le interesaba la opinión de nadie, tampoco a Don Juan le interesaba la opinión de nadie, tampoco a Pío Baroja le interesaba la opinión de nadie, pero no es lo mismo Don Juan, Pío Baroja, Svidrigailov y Ricardo III. Son diferentes modalidades de ejercer el nihilismo. Evidentemente este personaje tampoco está muy bien de la cabeza. Confiesa tener apariciones de Marfa Petrovna, algo así en términos propios de un doctor Jiménez del Oso, ¿no? Y así se lo confiesa a Raskolnikov. Le dice, a mí se me aparece Marfa Petrovna. Y Raskolnikov le dice, usted está mal de la cabeza. Como si Raskolnikov estuviera muy bien, pero es una psicopatología, la de Raskolnikov, de otro tipo. Y le pregunta, ¿ha tenido usted alguna aparición? Sí, por supuesto. Dice, Marfa Petrovna se digna visitarme, declaró frunciendo la boca en una sonrisa extraña, Svidrigailov. Y le relata. No sabemos si en términos burlescos o términos serios, probablemente el texto aquí es muy ambiguo, de hecho la literatura es la negación siempre del sentido literal, relata en términos fantásticos, incluso maravillosos, las apariciones de Marfa Petrovna. Quiere decirse que en este punto, Crimen y castigo es una novela que también tiene mucho en común con lo que más adelante se denominó el realismo mágico, que el realismo mágico no deja de ser más que una versión de lo fantástico en términos antiheroicos. El realismo mágico es la versión de lo fantástico en términos domésticos y antiheroicos. Domésticos porque ocurre en el ámbito familiar, doméstico, y antiheroicos porque los protagonistas son personajes cuya vida transcurre siempre en el antiheroísmo. Esto son las dos características que cumple también este relato del realismo mágico que se da en Crimen y castigo. Es decir, encontramos plenamente en Crimen y castigo este realismo mágico que son las apariciones. Y las relato así. Cito a Svidrigailov narrando estas apariciones. Ella, Marfa Petrovna, pues figúrese usted las cosas más triviales y admire usted a la criatura.
A mí eso me pone de mal humor. La primera vez que se me apareció, yo, sabe usted, estaba rendido, los funerales, la misa de requiem, el sepelio, la comida fúnebre. Finalmente me dejaron solo en mi gabinete, encendí un cigarrillo y me puse a reflexionar. Entró por la puerta, Marfa Petrovna. Mire usted, me dice Arkady Ivanovich, hoy, con tanto que hacer, se me olvidó darle cuerda al reloj del comedor. Se le olvidó darle cuerda al reloj del comedor. Efectivamente, por espacio de 7 años yo fui el encargado de darle cuerda a ese reloj y cuando me olvidaba, ella siempre me lo recordaba. Al otro día me pongo en camino para venir aquí. Entro al clarear el alba en la posada. Estaba rendido de la noche, molido. Los ojos se me cerraban. Tomo un poco de café. Miro y veo a Marfa Petrovna sentada junto a mí, con una baraja en la mano. ¿No quieres que te eche las cartas, Arkady Ivanovich, para el viaje? Era maestra en eso de echar las cartas. Bueno, no me perdonaré el no haberle dicho que sí. Eché a correr asustado y además verdaderamente ya estaba sonando la campana. Estaba hoy sentado descansando después de una pésima comida en un figón con el estómago pesado. Estoy sentado fumando y de pronto otra vez se me presenta Marfa Petrovna, toda emperifollada con un traje nuevo de seda verde y una cola larguísima. Buenas tardes, Arkady Ivanovich. ¿Cómo me encuentras, para tu gusto, mi traje? Aniska no sabía hacerlo así. Aniska era su modista ya en el pueblo, procedía de los antiguos siervos y había aprendido su oficio en Moscú, una chica bastante guapa. Se para, da una vuelta delante de mí, yo examino el traje, luego la miro a ella atentamente a la cara. Vaya una gana que tiene, digo, Marfa Petrovna, de venir a importunarme con estas nimiedades. Ah, Dios mío, padrecito, ni siquiera se le puede hacer una pregunta. Yo voy y le digo por molestarla, Marfa Petrovna, yo quiero casarme. Eso hay a usted, Arkady Ivanovich. No le hace mucho honor el que recién enterrada su esposa vuelva enseguida a casarse. Y aunque eligiese con acierto, yo sé que ni a ella ni a usted les irá bien. Siempre será usted el hazmerreír de la gente. Svidrigailov. Dijo y se fue. Y a mí me pareció sentir el rumor de su cola. Qué absurdo, ¿verdad? Este era el relato de un cínico, en definitiva, de un cínico asqueroso y de un psicópata, que habla además con otro psicópata como es Raskolnikov. Raskolnikov le dice, vaya a ver a un médico. Y dice, sin que usted tenga que decírmelo, ya comprendo yo que esto es morboso, aunque a decir verdad no sé por qué. En mi opinión, tengo 5 veces más salud que usted. Es cierto, pero los dos adolecen de psicopatologías bastante severas, bastante graves o bastante agudas, pero desde luego muy extremas. ¿Está chiflado?, pensó Raskolnikov. Sí, como tú, pensamos los lectores. Él mismo reconoce que es un pervertido. Dice, soy un pervertido y soy un calavera. Esto también son los rasgos específicos del personaje nihilista, ¿no? Como cuando Sempronio amenaza a Celestina de decir a todo el mundo quién es Celestina. Y entonces le dice Celestina, amenazasme con decir a todo el mundo quién soy yo, Sempronio. ¿Quién soy yo, Sempronio? Quítasteme tú de la putería. En definitiva, le viene a decir, si todo el mundo sabe en esta ciudad quién soy yo, si todos vienen a verme desde los perlados y casi hasta emperadores, pasan por mi casa sin que yo los vaya a llamar, vas a decir tú quién soy yo ahora. Vas a decir tú al mundo quién es una puta. Era lo que faltaba, vamos. Lo que faltaba por oír. No amengues mis canas, le dice con toda la autoridad del mundo Celestina, el gran personaje nihilista de la literatura española, el primer personaje nihilista de la literatura española y europea y universal, la Celestina. Madeín Fernando de Rojas, 1499. Fernando de Rojas y algún primer autor, probablemente. El caso es que este personaje, Svidrigailov, no Celestina, visita a Raskolnikov con la intención de que Raskolnikov actúe como mediador para que le consiga un matrimonio con su hermana Dunia. Raskolnikov, evidentemente, que ha liquidado a otro pretendiente, que era un energúmeno, Lucin, pues ni mucho menos va a aceptar la presencia de un nuevo pretendiente que es ni más ni menos que un personaje degenerado y corrupto en todos los sentidos, como es Svidrigailov. Pero no harto con esto, Svidrigailov le plantea que si Dunia se casa con otra persona, él puede pagar un dinero a Dunia para que, viene a sugerir, mantenga relaciones prostibularias con él. Es decir, que a él no le importa que Dunia esté casada, pero mantener relaciones sexuales con ella a cambio de dinero.
Es decir, bueno, puede concluir así que nadie lo sepa, pues es mejor así para los tres, ¿no? En definitiva. Cuando ve que no va a tener acceso a nada de esto, él tratará de acceder a Dunia directamente, incluso a través de una situación de terrible acoso, encerrándola en su propia habitación, y el lector, cuando llega a esos pasajes, teme que eso puede acabar como el Rosario de la Aurora, por decirlo suavemente. Finalmente, Dunia es capaz de hacer frente a este personaje en un acto realmente heroico y casi sobrecogedor, y sale indemne de un intento más que elaborado y con alevosía premeditado de violación. El caso es que, por si esta situación fallara, Svidrigailov no es que tenga un plan B, es que tiene un plan C o incluso Z, que es casarse con una niña casi menor de edad en el ejercicio descarado de una pederastia terrible. Y así lo dice: es muy posible que en brevísimo plazo, yo contraiga matrimonio con una señorita, con lo que toda sospecha de intentar seducir a Zvotia Romanovna queda destruido. Para terminar, diré usted que al casarse con el señor Lucin, Zvotia Romanovna, es decir, Dunia, la hermana de Raskolnikov, percibirá esa misma suma, solo que por otro conducto. Y aquí deja abierta la opción de que, bueno, el otro conducto puede ser una relación prostibularia, bien pagada, en definitiva. Claro, Raskolnikov le dice: esto es de una insolencia imperdonable, le ruego a usted que se vaya de aquí y que me deje en paz. Finalmente, Svidrigailov se va, pero se va como se van los personajes nihilistas, es decir, dispuestos a justificar sus formas de comportamiento por consecuencias lógicas que se fundamentan en sus propias decisiones, en su propia inteligencia, y dispuesto a, si no puedo contar contigo, yo tomaré, valiéndome de mis propios medios y de mis propios recursos, lo que estimo me corresponde. Si tú no me quieres ayudar, yo actuaré a solas para conseguir estos objetivos. Y es lo que de hecho va a hacer. Tengas en cuenta que el personaje nihilista no explica lo que le ocurre por referencia a un orden moral trascendente, ni para confirmar un orden moral trascendente. Edipo, cuando finalmente acaba matando a un viandante que se le cruza en el camino, que resulta ser su padre Layo, y finalmente acaba casándose con la reina de Tebas, que él no sabe, ni ella tampoco, que es su madre, que es la madre que lo parió, lo que está haciendo es justificar un orden moral trascendente frente al cual no se revela. Cuando Francesca y Paolo, en el círculo del infierno destinado a la condena de los adúlteros, explican ante Dante y Virgilio lo que realmente ocurrió, que aquel día non le llevamo più avante, el libro de Lanciotto y la reina Ginebra, porque cerraron el libro y consumaron su relación amorosa, fueron sorprendidos por el hermano de Paolo Malatesta, Gianciotto Malatesta, quien los mató a los dos en pleno frenesí de la comisión pecaminosa, y por lo tanto fueron al infierno. Es decir, que Dante recoge esa situación en la Divina Comedia, y estos personajes, que en absoluto son nihilistas, no pueden serlo, no se concibe el nihilismo entonces, la escolástica no da lugar a esto, naturalmente explican lo que les ha ocurrido, confirmando la legitimidad del orden moral trascendente, pero no confirmando de ninguna manera la legitimidad de sus impulsos amorosos o de sus impulsos eróticos. El personaje nihilista lo que hará será confirmar la legitimidad de sus impulsos frente a la legitimidad del orden moral trascendente y venciendo a ese orden moral trascendente, que es lo que hace Don Juan cuando le dice pentiti, recuerdes el Don Juan de Mozart con el libreto de Da Ponte, pentiti, arrepiéntete, arrepiente, y el otro dice no se arrepiente, es decir, repudia completamente el perdón porque prefiere irse al infierno antes que irse al paraíso. En definitiva, esa es la auténtica rebelión de un personaje nihilista que rechaza completamente la salvación, porque prefiere razonar sin Dios, prefiere vivir sin Dios y prefiere también morir sin Dios. Ese es el verdadero personaje nihilista, es un personaje genuinamente hispano, de la tradición hispano-greco-latina, en definitiva. El personaje nihilista es inconcebible como creación propia, como creación genuina de la literatura de la anglosfera. Eso es absolutamente imposible. Finalmente, Svidrigailov se va, y Svidrigailov es un personaje que no explica lo que le ocurre por relación
a un orden moral trascendente, sino por relación a sí mismo. Los antecedentes de Svidrigailov están en la literatura española, no están en la literatura anglosajona. El nihilismo ruso está en la Europa meridional, no en la Europa nórdica. En la Europa nórdica están los que no saben pensar sin Dios. Está un Nietzsche, está un Heidegger, está un Schopenhauer, están estos tipos que tienen que inventarse un espíritu absoluto para dar sentido a lo que hacen. Y cuando no hay un espíritu absoluto, pues tienen que inventarse una raza aria o tienen que inventarse algo, porque no saben pensar sin un dueño, sin un Führer. Y eso es absolutamente terrible, porque eso conduce a desenlaces catastróficos en un momento dado. Conducen a desenlaces absolutamente catastróficos. Absolutamente catastróficos. El caso es que inmediatamente después de la salida de Svidrigailov llega Razumihin. Aquí sale un personaje y entra otro. Siempre no hay solución de continuidad. No hay interrupciones. Todo se produce sin solución de continuidad. Y aunque ya nos adentramos en el capítulo siguiente, hay que leer esta acotación. Razumihin le pregunta a Raskolnikov: ¿quién es este tipo que acaba de salir? Y Raskolnikov le dice: ese es Svidrigailov, ese mismo burgués en cuya casa ofendieron de aquel modo a mi hermana cuando prestaba allí servicios como institutriz. No deja de ser curioso que sea un burgués el personaje nihilista, cuando tradicionalmente los personajes nihilistas han sido personajes que estaban al margen de todo. Este, sin embargo, está en el centro de todo. Por culpa de sus amorosos asedios, en realidad de amorosos no tenían nada, eran sexuales asedios, acosos sexuales, tuvo que irse de la casa, echada de allí por su mujer, por Marfa Petrovna. La tal Marfa Petrovna le pidió luego perdón a Dunia y ahora resulta que ha muerto de repente. Esa muerte de repente sin duda ha podido estar provocada por Svidrigailov. Eso dijeron antes refiriéndose a ella. No sé por qué, pero me inspira mucho temor ese hombre, Svidrigailov. Se vino acá inmediatamente después del sepelio de su mujer. Es un hombre muy raro y seguramente abriga algún designio. Parece como si supiese algo. Es necesario defender de él a Dunia. Mira, quería decirte esto a ti, ¿oyes? Defender, pero ¿qué puedo hacer yo contra... ¿qué puede hacer él contra Zvotia Romanovna, contra Dunia? Bueno, te lo agradezco, Rodia, que me hables de ese modo. La defenderemos, la defenderemos. ¿Dónde vive él? Esta es la pregunta clave. A esto quería llegar. ¿Dónde vive Svidrigailov? Lo ignoro, no lo sé, dice Raskolnikov. Raskolnikov no lo sabe, pero nosotros sí. El lector sí lo sabe. Porque el lector ya ha estado en casa de Svidrigailov. Svidrigailov vive al lado de Sonia, la chica que ejerce la prostitución. Sonia Marmeladov, la chica a la que Raskolnikov visitará en breves capítulos en su habitación, en su mechinal. Porque cuando Raskolnikov mantenga con Sonia el diálogo a través del cual él confesará a Sonia el crimen que cometió contra Aliona Ivanovna en la habitación de al lado, teatralmente, en un espacio latente y audible, estará Svidrigailov oyéndolo todo. De tal manera que este es un personaje que todavía tiene mucho que hacer en la novela, aunque finalmente no haga nada como personaje nihilista que es. Pero el tema fundamental de esta interpretación sobre este capítulo ha sido explicar en qué consiste una cita con un personaje nihilista y qué es un personaje nihilista. Un personaje luzbelino es el personaje que niega cuando el personaje que niega decide. Es el personaje que niega la legitimidad de un orden moral trascendente y que niega la legitimidad de un conocimiento basado en exigencias morales. Es también un personaje que en sus orígenes y desarrollos anglosajones no sabe razonar sin Dios. Por esta razón, el mundo anglosajón ha construido siempre una idea de Dios, aunque sea falsa, para mantenerla a toda costa, encarnada en un Führer o encarnada en cualquier tipo de superioridad, o de hombre superior, o de superhombre, o de mitología nietzschiana. En definitiva, son los personajes que resultan desembocados en el nihilismo, que acaban en el nihilismo, porque no saben razonar sin Dios. Los que saben razonar desde los criterios de un racionalismo antropológico no son nunca personajes nihilistas, porque el ser humano vivo tiene mucho que hacer antes de hablar de naderías y de nihilismos y de vacíos y de fantasmagorías de esta naturaleza. Nosotros, insisto, en la segunda mitad del siglo XXI, los que hemos nacido en la segunda mitad del siglo XXI y después ya, perdón, en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, no tenemos ese problema.
Y no tenemos ese problema porque cuando nosotros nacimos, Dios ya no estaba aquí. Cuando nosotros nacimos, Dios ya no estaba aquí. A diferencia del dinosaurio, que cuando el otro despertó todavía seguía ahí, pues cuando nosotros nacimos, Dios ya no estaba aquí. Cuando nosotros nacimos, había cosas que ya no estarán cuando nosotros nos vayamos a morir. Porque a nosotros, insisto, se nos ha dado una educación para privarnos de conocimiento, se nos han dado unas leyes para privarnos de justicia, se nos ha dado una seguridad social para privarnos de pensiones y, lo peor de todo, se nos ha dado una democracia para privarnos de libertad. Esas son nuestras carencias hoy. Nuestro nihilismo es de otro tipo. Otra cosa es que nuestro racionalismo antropológico sea capaz de superar estas limitaciones o no. Thank you.